Nosotros como La Serena, como destino de La Serena, estamos orgullosos de que una de las sedes de, de este evento tan importante que es la Copa América se haya programado para esta ciudad. Estamos muy felices de recibir a nuestros principalmente hermanos argentinos, uruguayos y paraguayos obviamente, y esperamos que podamos tener un público entre 40.000 y 50.000 visitantes en este breve tiempo. Por lo tanto, la ciudad de La Serena no solamente se prepara en esta semana, sino que ha sido un trabajo constante desde el gobierno comunal desde el año pasado, prácticamente desde cuando nos informaron que íbamos a hacer sede de la Copa América. El municipio ha tomado una serie de medidas y acciones para poder atender a nuestros pasajeros, a nuestros visitantes que van a tomar al destino La Serena como su segunda residencia por un breve tiempo. Por ello, cuando ustedes lleguen acá a la ciudad de La Serena, se van a encontrar con guías turísticos vestidos corporativamente, donde van a estar identificados como información turística. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a distancia, hotelería, gastronomía, dónde ir, dónde pasarla bien, nuestros guías van a estar recorriendo el casco histórico de la ciudad de La Serena, se van a encontrar con nuestros guías también en el sector de la Avenida del Mar y con una completa información en el aeropuerto. Hemos destinado voluntarios de las carreras de turismo de instituciones académicas de la ciudad que recorrerán el Mall Plaza, el terminal de buses, el aeropuerto, asistiendo al pasajero y obviamente con nuestras oficinas estables de información turística. Todo ello para que usted pueda tener de esta ciudad de La Serena su residencia de la forma más grata posible.